Consternó a la comunidad migrante mexicana en Chicago el asesinato de una familia de migrantes originarios de Tarimoro, en Guanajuato. Márquez dijo que están en comunicación con el cónsul de la ciudad para tratar de apoyar a la familia, sobre todo en la repatriación de los cuerpos. También dijo que la postura de su gobierno será defender a los guanajuatenses en cualquier país. Sin embargo, bueno, pues está todavía sin información que no le han proporcionado las autoridades policiales de Chicago. Esto es lo que dijo Miguel Márquez. Yo no podría adelantar más, ¿sí? Yo aquí estoy en comunicación permanente con el cónsul Carlos Jiménez. El cónsul de protección está atento ahí de manera directa con la policía de Chicago. Y bueno, la verdad es que yo no quisiera entrar en su puesto, ¿no? ¿Cuál es el reporte preliminar que le dan de este hecho, el gobernador, las autoridades de Estados Unidos? No, lo que ustedes han consignado en los medios. ¿Hay alguna línea de investigación ya? La verdad es que no tenemos ahorita confirmada una línea de investigación. Están trabajando en ello y en la medida en que avance las investigaciones, podrán ya tener conocimiento de ello.